No he estado mute hasta ahora, soy gilipollas. He estado mute. He estado full mute todo este rato, tío. He estado mute todo este rato. ¿Ves? Si es que tienes que venir puntual. A ver, he estado mute desde que he hecho la pausa, por eso. He hecho una mini pausa cuando he acabado con Ark. Y no he quitado el mute al volver. Me cago en la leche, tío. Todo lo que llamamos de Pokémon en mute. Pues ha estado guapo, tío. Ha estado guapo, joder. Había estado guapo. Había estado muy guapo. Me da cosa llevar a Ghost el primero. Pero hay que arriesgar un poquito. No, no hay que arriesgar. No hay que arriesgar. ¡Alto ahí! ¡No te muevas! Jill Team Rocket. Milotic, toma de primeras. Reflejo. Y danza pétalo. ¡Hala! A tomar por saco Milotic. Aguantado. Bueno, mira, así. De hecho me ha ido bien. Drowsy. Ahora ya puedo cambiar de Pokémon. Meister, el rival fácil. Buah, el rival ha sido. Ha sido una pelea brutal. Es que me da mucha rabia que esté en mute, tío. Porque es una pelea brutal. Yo creo que para YouTube. Es que hay que resubirlo a YouTube. Habrá que. Tendré que comentarla por encima o algo. Tendré que comentarlo por encima o hacer algo. Porque me ha parecido súper épica. Súper épica. O sea, nivel prácticamente 40 el rival. Ha sido muy duro, ¿eh? O sea, bromas aparte, ha sido duro. Y ha estado ahí. Ha estado realmente ahí. Estaba a punto de perder algún Pokémon y todo. Voy a curar un momentito. Ha estado ahí. Y ha sido una batalla intensa. Es que me da mucha rabia el mute por eso, tío. Porque ha sido súper intenso el combate. Ha estado muy guapo. Además, ha tenido su momentazo con la valla. Brutal. Vale. Y ahora contra Giovanni. Misma estrategia. Voy a llevar a Meganium delante para que pueda poner reflejos. Volvemos a encontrarnos. El presidente y yo estamos hablando de algo muy importante. No te metas en los asuntos de los mayores o sufrirás mi ira. Jefe Leo. Slaking. Ojo que es un Slaking con cuerpo llama. Ojo que es un Slaking con cuerpo llama. Lo envenenamos. Contador, pero falló. Uf, contador. Hijo de puerca. Contigo no debería poderle. Se está subiendo la defensa especial. Es que si le hago una demolición y no lo mato, del counter me mata. Voy a hacer un solo matinal al momento. Vale, es más rápido que yo, antojo. Vale, no tiene por... Vale, demolición, contoneo. ¡No! Vale, aquí una de dos. Si me confunde me voy a pegar muy fuerte. Pero si no me confundo le pego una hostia que explota. ¡Pam! Ahí está. Ganamos experiencia, subimos de nivel. 4 de vida, 3 de ataque, 3 de defensa especial. Mira qué stats. Swalot, eso es el... Vale, es el veneno. Reflejo se agotó. Tocará cambiar de Pokémon. Meister es inmune a tipo veneno, así que es ideal. Lo podemos paralizar. Le podemos supersoniquear. Qué cabrón. Sacaría Ghost, pero es que me saca 11 niveles. Si no se confunde... A ver, está confundido, está paralizado. O sea, también te digo eso. ¿Qué hacemos? Ida y vuelta por la experiencia. Va. Confío en que se paralice o se confunda. Confundirse no, golpe cuerpo. Me lo va a matar. Pues no.
Está paralizado. Supersónico. Amnesia. Bueno, pues chispas hasta que le pegue un crítico. No está confuso. Joder, macho. Pues ala. Despacito. Otra vez. Pues nada, pues otra vez. Total, yo lo iba a hacer. Toma chispa. ¡Toma crítico! Ahí estaba. Lo que estábamos esperando, el crítico. El criticazo. Squillfish. Ah, pues mira, sí. Sigo con el otra vez. ¡Uh! Crítico. ¡Let's go! Vamos. Y Blastoise. Otra vez ya no hace efecto. Paralizado. ¡Esa ha dolido! ¡Esa me dolió del cocoro! ¡Trampa arena! ¿Por qué tiene trampa arena? Meister, en ti confiamos. Esta chispa, o sea, está paralizado, por tanto soy más rápido. Solamente me saca 4 niveles. Solamente. Ese chispazo tiene que ser, ¿eh? La cosa es, ¿le pego un chispazo o le meto un supersónico? Yo creo que chispa es la jugada. Vamos. Ni de puta coña, tiene una defensa especial. Esto como un monstruo. Me voy a curar un poquito. No lo suficiente para aguantar nada. ¡Está paralizado! ¡No se puede mover! Aún puede saltar el crítico. Vamos. Aún puede estar paralizado. Aún puede estar paralizado. O hacer un ataque absurdo. Mordisco. ¡Vamos! ¡Vamos! Meister sigue con nosotros. Meister sigue con nosotros. Demos gracias a la IA. Pero Meister sigue con nosotros. La campana concha le ha salvado. Y sube de nivel. Mastermind aquí today, hoy. Madre mía. ¡Ah! Revuelta a perder. Hombre, con esa ya desgraciado. ¡Vámonos! Arruinarse nuestros planes con respecto a Sylph. Pero el Team Rocket no caerá jamás. No olvides jamás que todos los Pokémon son para el Team Rocket. Ahora debo irme, pero volveré. Hola, señor. Deme una Master Ball. Perfecto. Y salimos de aquí. Y salimos de aquí. Y hemos sobrevivido milagrosamente. Madre mía. Grandísimo Meister que se mantiene con nosotros. Vamos a entrenarlo. Se merece subir de nivel. Se merece estar en lo más alto. ¿Dónde lo entrenamos? Creo que por aquí sería de los mejores sitios. Hay que subirle de level. Lo merece. Ya, es que tenemos ahora niveles muy bajitos. Hay que subir niveles. La ruta de los ornitólogos. Sí. Para atrapar, pero no para entrenar. Lo hice, supongo, por ir a los ornitólogos a pegarnos con todo lo que se mueva. Le voy a quitar el objeto a contigo, ¿no? Mm.
Que tenía tambor, ¿sabes? ¡Hombre, Silvia! ¡Hola! ¿Cómo va el niño? ¿Cómo va el peque? On fire. Dale ahí con el maná. Pues sí, vamos a hacer lo que decía Alex. Vamos a hacer los combates. Vamos a pegarnos con los entrenadores que hay por aquí. Comiendo, para variar. Ay, si tengo... No puedo hacer surf. No, porque no he derrotado a Koga. Y el Dodo también. Madre mía, estás tirando de manada por la ventana. Si ganamos, me caso con... ¿Qué? Ah, vale, entre ellos. Toma, toma, Moltres. Así, toma, en la cara. Buah, tío. Por aquí cambiar y por aquí cambiar. Es que... Hostia. Sea full es la emoción. Ataque ala. Madre mía. Es que... Mira, a Surfes. Ah, mira, onda Bolt, tío. Voy a asegurar el suelo, al menos. Vale, y tan seguro. Vale, vale, vale. Guau, pues pensaba que podría haber sido mucho peor, ¿eh? Pensaba que podría haber sido muchísimo peor. Le voy a dar la moneda amuleto. Tiririn. Piripiripipipi. Venga, va, a hacer combates. Hay que subir niveles. Lo que no hay que subir es a Meister. Ah, mira, podemos hacer aquí. Pam. Go sube a nivel 28. Surski, danza pétalo, fuera. Venga. Estaba pensando una cosa ayer. Di. A ti te comenté, por cierto, Silva, tú sabes lo que quiero hacer para los próximos Nuzlokes. Para la próxima temporada de Nuzlokes. Mi idea, que yo creo que puede molar mucho. Enhorabuena a tu Ghost. Se ha convertido en un Marowak. Ahora tengo un Marowak que es Ghost. Es maravilloso. Contra ese ya me pegué. Contra este también, por lo visto. Ruta 13. Creo que era el Celebi de Ruta 13. Mis Pokémon pájaro quieren pelear. Si como primer Pokémon de ruta encuentras uno que ya tienes, lo atrapas o sería el segundo. Eso es la regla de los duplicados. Que depende si usas esa regla o no. Yo sí la uso. Básicamente, si me encuentro algo repetido, misma especie cuenta, básicamente descarto ese encuentro y cojo el siguiente. Hay quien lo hace opcional, de puedes aplicar las reglas si quieres y coger el segundo. Hay quien lo hace obligatorio, de si está repetido, sí o sí, obligatoriamente repites el encuentro. Y hay quien no aplica esa regla y si es repetido te lo comes. A mí me ha pasado y yo pues aplico la cláusula de si está repetido, next. Vamos a ver a excavar. Golpe cabeza. Hueso verán. ¡Toma! ¡Criticazo! Venga, hasta luego. Pam, 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 pam. Ahí está, la buena explicación de Alex, que es básicamente lo que he estado yo ahora diciendo. Aquí también hay objetos que yo recuerde. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, es repartir experiencia! Ahora esto acaba de cambiar una barbaridad. Pero una barbaridad acaba de cambiar esto. Altaria. Joder, ¿no podías ponerme algo que fuera relativamente sencillo? ¿Tienes que poner un puto Altaria? A ver, voy a intentar. Se durmió.
Ah. Impresionar. Sur. Que es poco eficaz, haga lo que haga prácticamente. Ataque furia. Vale. Menos mal que tiene malos ataques. Vaya chorra que tienes hoy. Llevo teniendo chorra, yo creo que desde el Monte Moon prácticamente. Voló muy alto, vuelo. Uf, qué cabrón. Hostia, que golpear era súper eficaz, eh. Cuidado con esto. Saco a este por si me explota. El reflejo por si... Lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía. Es que lo sabía, ¿eh? Digo, este me explota, efectivamente. Y una danza pétalo y al carré. Y casi. Nivel 29. Derrotaste a la dominguera. Voy a hacer vuelo. Vamos a curar. Está de verdad la Master Ball, estaba random. Buena pregunta, no lo he mirado. Debería ser una Master Ball. Ahí está. Master Ball. Porque es un objeto de trama. Entonces tengo una Master Ball. Así que el siguiente legendario que me salga de encuentro será mío. El siguiente legendario, el siguiente Articuno que me salga, ¡pum! Master Ball. Siguiente Mewtwo, ¡pum! Master Ball. Quiero comprobar una cosa. Ruta 14. Y creo que era el Maro. El. Sí, el Marowak. Ruta 15. 15 y 14. Vale. Vale, tengo la 15, 14 y la 13. En la 13 creo que también atrape algo, ¿verdad? En la 13 diría que sí. Ah, no, en la 13 creo que fue... No, la 13. Fucsia, Sylph. No tengo nada en la 13. ¿Tengo algún muerto en la 13? ¿12? No tengo encuentro en la 13. ¿O lo hice y se me escapó? Te huyó un Pokémon el otro día, Sí, igual me huyó este. Yo creo que sería alguno que me huiría. Pam, pam, pam. Qué guay poder repartir experiencia, de verdad. Esto es vida. Esto es vida. El repartir experiencia va a ser... A ver, que podría hacer lo mismo sin repartir experiencia, pero tardando 10 veces más tiempo. Así mucho mejor, tío. Vamos. Vale, lo que tiene poca defensa es física, entonces. Física es. ¿No la matarías? Que has matado más de uno en el primer encuentro. Sí, sí, yo creo que que fue un fail, seguramente. La cosa es que recuerdo... Espérate, ¿eh? O sea, yo recuerdo en estas plantas el Celebi. ¿Vale? O sea, en esas plantas fue el Celebi. O sea... Aquí fue el Marowak. En la 14 fue el Celebi.
Y en la 13 yo creo que fue nada. Yo creo que ha sido nada porque... Pero, ¡buah! Lo que ahora si me como un encuentro me lo como. Espérate. Y es que lo cogí en las plantas de arriba, ¿eh? Nada, diría que ya lo hemos hecho, sí. Diría que ya lo hemos hecho. Diría que sí. Sí, de hecho fue un vidril, ¿no? Bueno, y si no, ya está. Me la puedo subir de nivel con esto. Si son todos así tipo bichos, me dan buenos IVs, es lo que yo quiero. Nivel 30, vamos. No tengo nada que me cure a parálisis, no puede ser. ¿En serio? ¿En serio? Pues nada, tío. A sofocos. Bueno, quizá esto a sofocos no lo mato. O sea, un metapod igual me guardo el sofoco. ¡Hala! Adiós. Uy. Adiós. Ahora lo que estoy pensando es dónde subir de nivel. ¿Dónde me sale más a cuenta subir de nivel? No conté esos vidrils. Si me ponemos fino tienes un Wither. Yo que diría que el encuentro si lo hice lo maté, ¿eh? De hecho me parece que me salió un vidril. Da igual, da igual. O sea, muerto. No, me da miedo hacerme estos, vaya a ser que sean demasiado nivel. Porque están pensados para después del gimnasio, no antes. Y hacia el otro lado, creo que había Firos en las plantas, así que no voy a enfrentarme con mi Hercross contra Firos. ¿Contigo he luchado? No, ¿contigo he luchado? No, o sea, sí. Contigo no he luchado, vale. ¡Wow! 5 Pokémon. Toma, Houndoom de primeras. Surf, vale. Wowfet. Maldita mosca. Mismo destino. Es que Wowfet sé lo que tiene y no me mola. Contador. Mismo destino, vale. Vuelvo a cambiar, es decir, estática. Mismo destino. Si lo puedo envenenar. Si lo puedo envenenar se muere solo. Contador, falló. Como me haga mismo destino ahora me cagaré en todo, también te lo digo. Lo voy a matar yo, que así... Si se mato yo, ya está, fin. Ya está. Veronat. Debería poder matarlo bien con excavar. Sí, Marowak ya se defiende solo. Marowak se defiende perfectamente. Te faltarán también los moteros de camino de bici. Sí, todos los moteros. Hasta... Venga, fuera. Ahí, Marowak es ya un monstruo. Dos Pokémon. Joder, Slugma. Vale. A ver, lo bueno de los
entrenadores que dan más experiencia que los salvajes. Clamperl. ¡Mara! Me cago en la tenaza. Moteros. No, ¿sabes lo que estaba pensando? De hecho, en los niveles del gimnasio, en que tengo que hacerme los entrenadores del gimnasio primero y que no puedo pasarme de niveles. Vale, o sea, Pokémon. Y tengo que poner lo que me he acordado antes, no lo he hecho y al final se me ha olvidado hacerlo antes del directo. Cambiar el overlay para abajo, poner los líderes de gimnasio y los niveles. Ahora mismo, ah, bueno, es nivel 43. Pensaba que era 39. No, 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 39. 29 era Erika. Buah, es que el salto realmente de 29 a 43, ¿eh? Es bastante alto. Pero luego es 43, 47, 50. Vale, era la Kazam. Es 43. Y Koga también. 37, 39, 37, 43. Y Sabrina es 38, 37, 38, 43. Ese 43 nos salva bastante. Pero sí, tendría que subirlos al 40. Sería lo suyo. Pues quizás sí, sí, Moteros. Vamos a ruta 18. Vamos a pegarnos con la gente. ¡Fuera de mi césped! Intimidación, sí. Venga, adiós. Parasect. Mira, estoy de la mosca. Esta cosa para que te dejen un entrenador. Siempre me preguntan por qué hay moteros en el camino de bicis. Ya. O igual no son moteros, igual son wannabis de moteros que van de moteros, pero en realidad van con bicis. Gosna aprende furia. Sea Leo. Meister. Tenía que ser Meister. Raidon. Creo que Ghost debería poder contra Raidon. Bueno, sacamos a Hulk. Y que pille la experiencia del rebarrillo de experiencia. Sí. ¿Me podéis sacar a alguien de primeras un Pokémon que no sea tipo fuego? Por ejemplo. Ah, vaya, pero va a explotar. Creo que Meganim es quien tiene más defensa. ¿A quién le he dado? Le he dado a Ghost en lugar de a Meganium. Pa, 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 pa. Está acumulando energía. Esto mismo, aunque no le afecta, pero así libera energía, falla. Ardolini derribo, vale. Y sofoco. Ya está. Ya está, vale. Parecía, es que yo, cuando veo un Pokémon que explota, miedo. Pero miedito. Miedito cuando un Pokémon que explota. Vamos contra los Satanás del infierno, va. Ñaun. Ñaun. Titi. Titi. Titi, 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 titi. Hola, Satanases. Satanases. Ahí está. ¡Lárgate! ¡Estoy agotado! Y puse la puerta. ¡Dios! 5 Pokémon. Bueno, es un Balto, yo que sé. Joder, Swampert. A ver, le saco mucho nivel por eso. Venganza. Acumula energía.
Hago un excavar. Ahora libero la energía, falla y le excavo. Saboteo lodo. Ahí está. Madre mía, Ghost. Ghost está on fire. Toma Gosemeran. Machoke. Bozarrón. Media vida. Y otra media vida. Y Sudowoodo, excavar. Porque es tipo roca. Y Gosemeran, falló. Gosemeran, acertó. ¿Se habrá visto por ahí, supongo, una cola de gata? O quizá no, pero hay una gata por aquí. Tocando las narices. No me pise la barriga. 500 dineros. Madre mía, está de un mimoso la gata esta. Ahí está. ¡Se rebelde! Son satanases del infierno. Son unos satanases del infierno. Pero calvos, todos calvos. Pero si es una moto lo que tenéis detrás. Llovizna hizo llover. Finta. ¡Wow! ¡No! Vale. Menos mal que es autodestrucción y no explosión. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Telépata, no quiero que me hagas nada raro. ¿Por qué no puedo darle al start? ¿Por qué no puedo darle al start? Ahora. Siguiente generación de ataque experiencia. Mira, me da Anium y Blue Hulk. Vamos. Venga, arriba, 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 arriba. Lo malo es que tengo a Headcross a media vida, pero bueno. Ahí está. Un solo Pokémon. Ah, un Zangus. Easy peasy. Casi. ¡Tú tienes la culpa! ¿De qué? ¿De que pierdas? Sí, porque te he ganado. Por tanto, si te he ganado, técnicamente tengo la culpa. Por estar hablando, no miraba para adelante. No pasa nada. Deberíamos poder, sin mucho problema, con un surfazo. Así, pam. Clean. Y llama vuelo, que es un bicho. Oh, falló de ataque. ¡Qué asco me dan! Vale. Los dobles equipos, qué asco dan, tío. Qué asco da la estrategia de la evasión. No tengo que hacer un vuelo ya. Bueno. Rastreo surf. Voy a hacer vuelo. ¿Tengo todos con mucha vida? Sí. Pero como me toque un motero con 5 Pokémon y 3 legendarios, verás tú. De hecho, aquí, mira, aquí tengo toda la legión de moteros esperándome. Son encuentros fáciles. Un reflejo y danzapétalo. Uno fuera, nivel 36. Crítico. Siguiente. ¡Baja de ahí, lucha! Es que a estos les saco mucho nivel y luego a los otros me sacan a mí. Es como... Está balanceado raro, ¿eh? Bonita bici, dámela. O sea, tienes una moto y... tienes una bici, dame tu bici. Estos son los auténticos gamberros del juego, ¿eh? Sacamos a Ghost. Hueso Meran. Y otro golpe, murió. Venonat, excavar. Easy. Ni tan mal. Ni tan mal. Siguiente.
Wingull. Meister es lo suyo, realmente. Easy. Vamos a echar el rato. Electrode. No, que estos explotan. Reflejo. Ya está. Antes de que explote. Squirtle, adiós. Ah, mira, si te paran la... Eso no lo sabía. Si te paran la danza pétalo con un protección, se te corta. Y entonces no quedas confuso. Qué guay. No sabía que funcionaba así. No, honestamente. Marí. En principio soy inmune a eléctrico, así que... Adiós. Me cargo. Amnesia... Sur. ¡Hala! Todos derrotados. Y aún me queda para el 40. ¿Dónde más podemos ir a por entrenadores? A los ornitólogos. Es que lo de que sean nivel 40 a los líderes de gimnasio no tiene ni pies ni cabeza. Pero ni pies ni cabeza. Ahí está, otro. Venga. No, hipnosis no, tío. Qué pereza hipnosis. A ver, Mara, cuidado con tocar teclas, ¿vale? Me da miedo que me cierre... Me haga un alt F4 la gata, ¿sabes? Adiós. 37. Y... demolición. ¿Contraste me he pegado? No, no me he pegado. Clefa, pues cornada también. Nivel 36. Demolición. Si es que... ¿Qué había aquí de salvaje? Ah, Electrikes. Electrikes, Electriques. De toda la vida. Minun. Pim, 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 pim. Pokémon eléctricos, estoy viendo, eh. Mira, por hablar. Pero todo es especial. Pam, 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 pam. Otro Hitmontop. Not bad. Mantine. Confuso. Finta. ¡Ay! Corriente de aire frío. Me ha llegado una corriente de aire frío. Dios, delicia. Oh, qué súper eficaz la confusión, es verdad. Se ha protegido. Detección. Bueno, adiós. ¡Ah! ¡Que quiero poner la pausa! Vale. La cosa es... Me he cargado ya casi todos los moteros. Los Pokémon del gimnasio... Siendo honestos... Tenemos dos gimnasios. Son niveles 37-39... Menos el último, que es 43, que es el pico. 37-39, es que me sacan nivel. Aún así me sacan nivel, es que hay que subir más niveles. Hay que hacer una de grindeo. Hay que grindear levels. Habrá que ponerse aquí a levear. Yo creo que lo podemos dejar por hoy, pues ya no va a haber más emociones. Mañana nos ponemos a primera hora a grindear como locos, un poquito de nivel, y hacemos los gyms.
Vaya a ser que ahora del cansancio también haga demasiada cámara rápida y pase algún desastre. Vamos a curarnos. Vamos a ir plegandito. Hemos tenido un combate de la leche contra el rival en mute. Maravilloso. ¿Ahora? ¿Se me escucha mejor? Es que el micro, si le hablo de frente, se escucha. Es que es un micro así súper, súper, pero súper guay. Si le hablo de frente bien, si le hablo así desde detrás, se me escucha más flojo. Entonces, depende de haciéndolo en care, se escucha mejor o peor. Y así debería escucharse quizá más alto, pero con más interferencias, porque le he quitado el filtro. Así con filtro debía escucharse bien. Quizá un pelín más bajo, pero debía escucharse bien. Tiririn, tiririn. Pues eso. Mira, de paso, vamos a farmear vallas con contigo, ¿no? Ya, yo lo probé fuera de... Es una barbaridad la diferencia. De hablarle por delante o por detrás al micro, es una barbaridad. Es una barbaridad. Pues nada, vamos a ir plegando aquí. Ha estado bien. Lástima del mute. Ya veré cuando lo resuba cómo lo hago exactamente para hacer esa parte. Pero eso son 12 y cuarto, va siendo ya una buena idea de ir plegando. Así están los niveles, 34, 35, 37, 78. Oye, me acabo de fijar, 34, 35, 36, 37, 38, 36. Casi. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Nuestro objetivo es subirlos al menos a niveles 40 más o menos, así que mañana nos ponemos ahí a farmear como locos, mientras podemos tener aquí una charla distendida y de tranquis y de relax, y luego... full combates, porque además iremos a un gym y luego al otro, pim pam, y después después dejo votaciones de aquí a mañana. Piénsalo, tengo dos posibles objetivos guapos. Uno es las Islas Espuma con encuentro y legendario, y dos, la central eléctrica con encuentro y legendario. Central eléctrica o Islas Espuma. Mañana lo vemos después de los gyms. Chao, chao. Muchas gracias a todos los del directo, a toda la gente que lo ve en YouTube. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Buena noche. Adiós.